La policía fiscal y aduanera Polfa incautó más de 4.000 unidades de cervezas ilegales en Arauca. El conductor que transportaba la bebida no portaba ningún tipo de documentación que lo acreditara. La policía fiscal y aduanera Polfa y la Armada Nacional en el departamento de Arauca lograron la incautación de más de 1.000 unidades de cerveza que pretendían venderla en Arauca sin la respectiva documentación autorizada. En las últimas horas, en el departamento de policía de Arauca, a través de la policía fiscal y aduanera, en un trabajo articulado con la Armada Nacional, se logra la incautación de 4.200 unidades de cerveza de origen nacional que pretendían ser distribuidas y comercializadas sin la respectiva documentación exigida. El capitán Rubén Darío Leitón, jefe de control operativo de la Polfa en Arauca, dijo que se solicitó al conductor del vehículo la documentación exigida por la ley de este tipo de bebida nacional. Mediante la verificación de mercancías en el sector céntrico del municipio de Arauca, se realiza la inspección de un vehículo de servicio público de transporte de mercancías proveniente de la ciudad de Bogotá, exactamente Corabastos. Luego de una verificación de la misma mercancía, se solicitó los documentos exigidos para el transporte de este tipo de bebidas, grabadas al impuesto al consumo, para lo cual no fueron aportadas en su totalidad, siendo ingresadas de una manera irregular al departamento. El alto oficial manifestó que la mercancía incautada por la policía fiscal y aduanera Polfa supera los 15 millones de pesos. Es importante resaltar que para el transporte de este tipo de productos debe realizarlo con la respectiva tornaguía de movilización, la cual es emitida por la unidad de rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental. El valor comercial asciende aproximadamente a 15 millones de pesos y es dejada a disposición de rentas departamentales del municipio de Arauca. Gracias. Los operativos por parte de los miembros de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa continuarán en esta zona de frontera para contrarrestar lo ilegal.